Nuevamente en el patio de mi casa. Hoy el patio de mi casa se viste de luces y nunca mejor dicho, porque tengo el gusto de saludar, el gusto de compartir una tarde con el matador de toros, Juan Pablo Sánchez Matador. Bienvenido. Everard, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. No, encantado. Ya algunas veces nos hemos sentado a platicar, algunas veces hemos estado en entrevistas, pero creo que nunca bajo este formato, nunca bajo estas circunstancias y con un marco tan extraordinario como lo es este espacio. Sí, diferente, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto. Muy cerquita de un sitio que también representa algo para ti. Todos los días, ¿no? Es mi zona de trabajo, mi zona de expresarme y gracias a Dios he tenido la oportunidad de torear varias veces aquí. La Plaza de Toros San Marcos, ¿ahí comenzó la historia, Juan Pablo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que acompañando a mi papá cuando trabajaba aquí. Y de chiquito pues, prácticamente he vivido, mi vida está pegada tanto a la Monumental como a la San Marcos, pero yo creo que más cariño a la San Marcos. ¿Por qué? Porque fue donde me llené de afición, donde conocí a muchos amigos y la primera vez que toreé de luces en una plaza llena fue aquí en Aguascalientes. ¿Un torero que sí hizo mucha carrera en Aguascalientes? Bueno, de novillero toreé nada más una novillada, ajá, pero bueno. ¿Ha hecho? Pues sí, la verdad que sí. Pero te digo, ¿no? Sobre todo la San Marcos, pues es donde he podido mejorar, donde entreno todos los días y donde prácticamente me siento a gusto, ¿no? ¿Cómo es un día matador normal? Pues como cualquier otro, ahorita es prepararme, pues me levanto a las 7 de la mañana porque a las 7 y media estoy con una preparadora física. Uh-huh. Después termino como a las 9, 9 y media de estar con ella, me vengo aquí a entrenar a la plaza. Después a las 12, 1 de la tarde me voy a bañar al club y luego llego a comer a mi casa y en la tarde salgo a las 4, llego a entrenar 4 y media y me regreso al club y juego frontón o si no hay nada que hacer me vuelvo a bañar. Y o sea, sí es mucha casa. Actividad física la que tiene. Pero eres un atleta de alto rendimiento, podríamos considerarlo. Pues mira, no creo que igual, por lo menos en mi caso, pero sí me gusta estar fuerte, me gusta estarme preparado para, por si sale algún toro que me pida una gran condición, es estar preparado, ¿no? Porque es difícil cuando estás enfrente de la cara del toro y te falta el aire, que sabes que ya no puedes, es cuando te entregas, ¿no? Ha habido etapas en la carrera de Juan Pablo Sánchez, como en cualquier carrera, como en cualquier vida, ha habido momentos distintos. Hubo un momento en el que nos regresamos al tiempo. Cuando te vas de Aguascalientes, te vas a Europa a prepararte, ¿cómo fue ese tiempo? Mira, fue una etapa de las más bonitas que he vivido, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Llegué a una gran casa que es la de la Casa Lozano. Les estoy muy agradecido y yo creo que lo que te digo, ¿no? Lo marcó y lo recuerdo siempre con mucha alegría. ¿Pesaba la distancia, Matador? Sí, claro. Me fui con 15 años, con 15 y 6 años. El dejar a mi familia, el dejar a mis amigos, el ritmo que tenía de vida aquí fue muy difícil. Pero al final de cuentas yo creo que eso me hizo madurar tanto profesional como personalmente y la verdad que no me arrepiento, ¿no? ¿A qué edad se regresa a México? A vivir aquí a México me regreso a los, duré 5 años. ¿Los 20? A los 21, 20, 21 años me regreso ya aquí. Yo tomo la alternativa a los 18, entonces 3 años estuve campechaneando, ¿no? Iba y venía, entonces era muy bonito, eran muchos viajes. Y eso es lo que sueñas, ¿no? El torear todos los días, el estar viajando, hoteles, aviones. Es cansado, pero lo disfrutas, ¿no? ¿Es un torero de inspiración, Matador? ¿Un artista de inspiración? Bueno, yo creo que todos los toreros nos inspiramos, ¿no? Y a veces nos salimos inspirados y nos vemos un poco más técnicos, nos vemos un poco más como máquina, pero yo creo que las tardes bonitas, las tardes buenas, estás inspirado, ¿no? ¿Cómo es, cómo podemos entender una tarde bonita? ¿Qué es lo que tiene que tener para considerarla una tarde bonita? No sé, te sientes, ¿no? Amaneces y crees que todo va a salir bien y sale el toro y lo ves claro, ¿no? Y es cuando te piensas inspirar, estás inspirado desde que amanece. Y cuando estás mecánico, cuando sabes que es mucha presión y ves que a lo mejor hace aire y no lo ves claro, pues es cuando tiras más de raza y de sacarlo, ¿no? Es difícil, pero todo se disfruta. Cuando sale el toro de la puerta de toriles, ¿qué sentimientos te embargan, Mateo? Muchísimos. Muy difícil explicarlo, ¿no? Y le empiezas a ver cómo embiste el toro y empieza tu mente a funcionar, pero cuando lo ves meter la cabeza y ves que tiene condiciones para embestir, yo creo que es de las sensaciones más bonitas, ¿no? ¿Y cómo ve el torero una plaza llena? Pues es lo que te motiva, ¿no? También ayuda a inspirarse bastante, ¿no? Una plaza llena siempre te ayuda el doble a motivarte, a entregarte ese día. Y así como una plaza vacía es lo más triste que hay para todos, ¿no? Para el aficionado, para el ganadero, para el torero y obviamente para el empresario, pero
Siempre una plaza llena es un plus para el torero, ¿no? Una de las tardes que recuerdo de Juan Pablo Sánchez fue recién, si no mal recuerdo, venías de la alternativa. Llegas aquí a Aguascalientes, 25 de abril. 25 de abril, en un mano a mano. Sí, era un mano a mano. Castellas, sí, toros de San Miguel de Miahuapan. Toros castaños, los todos. Seis, exactamente. Los seis, un rabo. Sí, una tarde muy bonita, con mucha presión. Lo que te digo, ¿no? Llegar a mi tierra sabiendo la presión que había. En el marco de la feria, ¿no? Un 25 de abril, al lado de una gran figura del toreo, con una de las ganaderías más importantes de México, pues estaba todo con muchísima presión, pero las cosas se fueron dando, ¿no? Me acuerdo que mi primer toro lo pinché y le corté una oreja. Y luego mi segundo se complicó la cosa, pero el tercero fue como una explosión, ¿no? Que hubo un volcán en erupción y pude torearlo muy a gusto, pude hacerle cosas inspiradas, ¿no? De que me salían a mí y lo pude matar muy bien, le pude cortar el rabo, ¿no? A la distancia, ¿cómo se ven esos momentos? O sea, ya después de tiempo, ¿qué quitaría o qué pondría al Juan Pablo Sánchez de ahora, de ese tiempo? No, nada, ¿no? Obviamente después de ya este año cumplo 8 de alternativa, pues sí ves que vas evolucionando como torero, ¿no? Y a lo mejor tú te criticas y dices, ahí tenía que haberle dado más largo y eso, pero estos son etapas de la vida y no le cambio nada, ¿no? Porque así como estuve ese día, yo creo que no le cambiaba nada, porque así lo transmití, así lo sentí y las cosas salieron bien. ¿Y cuántas otras tardes ha habido buenas en esos 8 años? De recuerdo, de quedar ahí para la memoria. Uf, a la memoria, mira, tengo ahorita que toros que me acuerde, el toro costurero de la Plaza México de Bernardo de Quirós, hocicudo del indulto de Guadalajara, un toro aquí en Aguascalientes que se llamó Chabacano de la Estancia, y yo creo que muchas, muchas corridas, ¿no? Pero ahorita los que tengo en mente son esos y, bueno, los dos toros de Fernando de la Mora de la Plaza México. ¿Cómo se hace para recordar el nombre de los toros? ¿Recuerdas los ojos de los toros? Claro, totalmente. Tengo de todos, ¿no? De los que me pegaron la cornada y de todo, ¿no? Todo me acuerdo porque, pues, ese es de lo que vivo, ¿no? Y me acuerdo de las tardes importantes y de las no importantes también, ¿no? ¿También? Perdón, de los fracasos, mejor dicho. ¿Y cómo son esos? ¿Cómo se viven? O son muy duros, pero yo creo que son los que más te enseñan, ¿no? Los que te enseñan que esto no es fácil, son los que te ponen los pies en la tierra. Y yo creo que gracias a los fracasos que tuve, estoy donde estoy ahora. ¿En algún momento se perdió el suelo, matador? Totalmente. Totalmente. Y así como lo perdí, así de fácil llegué otra vez de sopetón a la tierra y le doy gracias a Dios de ello. ¿Y en este momento cómo te encuentras? Me encuentro muy a gusto, me encuentro disfrutando todas las tardes y ahorita, bueno, habrá quien diga que soy sangrón, pero bueno, que me conozca. Pero me encuentro disfrutando, ¿no? Y manteniendo los pies en la tierra, creo yo. ¿Qué es lo que estás buscando, matador? Después de 8 años de alternativa, ¿hacia dónde va? O sea, ¿se despierta el torero, se despierta el hombre? ¿Por qué dice quiero ser torero todos los días después de 8 años? No, porque todavía no llego a mi meta, ¿no? Todavía he hecho cosas grandes, pero no he llegado a donde quiero estar. ¿A dónde se quiere estar? A ser el torero más grande que hay, ¿no? Y me falta muchísimo, sigo todavía en la lucha. Hay compañeros por arriba de mí y eso es lo que no me gusta, ¿no? Quiero estar yo arriba de todos, y entonces es una lucha día a día. ¿Si hay amigos entre toreros? ¿Si hay amistades? Claro, tengo grandes amistades, Arturo Saldívar, Sergio Flores, Diego Silvetti, y tengo grandes compañeros, ¿no? ¿Y cuando se alterna con ellos? Oh, bueno, yo siempre he sido compañero dentro del ruedo y si llegan a agarrar al torero que lo acabo de conocer esa tarde, voy a brincar, ¿no? Porque me gustaría que si un toro me llegue a agarrar, brinquen por mí. Pero llegas, saludas y tratas de ser lo más cordial posible, ¿no? Porque el miedo que estoy pasando yo lo está pasando él, lo está pasando el banderillero, entonces hay que ser compañero con todo el mundo. ¿Qué te ha dado la fiesta de los toros, matador? Todo lo que tengo y todo lo que soy. ¿Todo? Todo. Yo le debo todo desde que nací. Yo he vivido del toro. Ahorita, eso por parte de mis padres, por parte de mía, todo lo que tengo se lo debo al toro y todo lo que soy al toro, ¿no? Mis amigos, mis verdaderos amigos, los conocí por el toro. Todo lo que tengo, lo tengo por el toro. No, y ahora sí que yo digo, soy torero porque no me queda de otra, ¿no? Porque es lo que, yo creo que lo que me mandó Dios y por qué no hacer otra cosa que no sea torero. ¿Y el torero es taurino? Yo taurino, no me considero un gran taurino. No me considero taurino. ¿Por qué? Porque no soy de ir a las plazas, no soy de ver las corridas por la tele. A mí me gusta cuando yo toreo, cuando yo lo siento. Y me gusta ir al campo, ver a mis compañeros en el campo porque aprendo bastante. Pero no me considero un gran torero. Es un modo de vida muy bonito, ¿no? El de ser torero. El campo, el entrenamiento, la plaza. Es muy bonito, por lo que te digo, por los viajes, porque convives
pues con los banderilleros y llegas a hacer una cofradía muy bonita, pero también es duro, ¿no? El estar todos los días en la carretera y saber que mañana te tienes que meter 500 kilómetros para tres vacas y regrésate y a lo mejor no embisten las vacas o una tarde mala, pues te quieres regresar a tu casa y no puedes porque tienes que tentar. Entonces, es una profesión dura, pero muy bonita. ¿Crees que te has perdido de algo, matador, en la vida? Yo creo que sí. Comparándome con un chavo normal, yo creo que me he perdido de cosas que él ha vivido, pero no me arrepiento. Lo que yo he vivido lo he disfrutado al máximo. Y creo que he vivido cosas que nada más los toreros pueden vivir. ¿25 ¿no? años? 25 años. 25 años. 8 años de matador de toros. 7, estás a punto de cumplir 8 en septiembre. 8 en septiembre, el 18 de septiembre 8 cumplo en, 8. En septiembre. ¿Cómo se ve la fiesta de los toros actualmente? ¿Como profesional de la fiesta? Como profesional de la fiesta creo que está en un momento que hay que apoyarla bastante. Que hay que apoyar a los novilleros, que hay muy pocas novilladas, eso hace falta. Porque en la época que toreaba yo con Saldívar, con Payo, con, uh-huh. por nombrar algunos, se daban muchísimas novilladas, ¿no? Y Vallarta era una plaza importantísima, sí, para claro. los novilleros. Daba, Acapulco también daba, ¿no? Daban 10, Vallarta en su caso daba 40 novilladas, ¿no? Entonces era una gran preparación para llegar a las plazas importantes que era México, Aguascalientes, Guadalajara. Y ahora no, ahora llegan los novilleros a lo mejor con 2 novilladas. Hay novilleros que vienen a debutar a Aguascalientes. Entonces yo creo que está muy dura la fiesta para ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay que apoyarla. Yo trato siempre de apoyar a los novilleros y para los matadores. Yo creo que también está ahí, pues no tan negra como la suelen ver, pero no está en un momento fácil, pero bueno. Esto es muy duro y hay que apoyarla siempre. Y si lo que viene atrás es complicado, también lo de enfrente en algún momento se tornará complicado, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso hay que luchar, ¿no? Para tratar de sacar esto adelante. Yo creo que las empresas están haciendo todo lo posible por sacar la fiesta adelante y ahí vamos, ¿no? No es fácil. Yo creo que la Plaza México está en un momento nuevo que está tratando de experimentar, ¿no? Y que le han salido las cosas bien. Yo creo que ha sido una temporada buena y bueno, a seguir luchando, ¿no? Es difícil transitar por el camino de la fiesta de los toros matador. Yo creo que es difícil como en cualquier tipo de profesión, ¿no? Yo creo que si esto fuera fácil sería aburridísimo y hubiera mil figuras del toreo, claro. ¿no? Y entonces por eso dicen que ser figura del toreo es lo más bonito que hay, ¿no? Por lo duro que es, por lo que aprendes. Y yo creo que eso es lo que te hablaba, ¿no? De los fracasos, de las piedras que a veces suelen poner a muchos toreros, ¿no? No por mí, sino por otros casos, pues es lo que te hace disfrutar tus triunfos, ¿no? Y lo que te hace prepararte y lo que te hace ser quien eres, ¿no? ¿Hay miedo? Todos los días que me he visto de torero tengo mucho miedo. ¿Qué pasa ahí? Pues sales adelante, ¿no? Pero miedo está presente siempre y yo creo que el día que dejes de tener miedo, yo creo que... Cuando se ve la silla en el hotel con el traje de luces... Mira, mi peor momento, por ejemplo, te hablo de México, es el día antes, la noche antes. Y vistiéndome se me quita el miedo porque estás distraído y cuando ves el túnel ahí ya es... miedo al corazón a 1,000 por hora, pero luego sale el toro y pegas el primer capotazo y ves que aquello puede funcionar. Aparte es una plaza, como en todas, ¿no? Pero sobre todo la México en mi caso, que te entregas y la plaza te responde, ¿no? Ha habido momentos en los que pasa por la mente las cornadas, lo que ha sucedido. Y ver que últimamente han caído compañeros, ahí es donde me imagino también, no sé, que no entra en un momento de dudar sobre la profesión. No, porque cuando te haces torero sabes que tienes que pagar un precio, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, la gente ya piensa que ser torero es muy fácil, ¿no? Porque por 1,000 cosas de los toros o por 1,000 opiniones, pero es que esto te juegas la vida todos los días, ¿no? Y hasta en un tentadero te pueden hacer daño. Yo una cornada me lesioné en un tentadero. Entonces, es para que la gente vea que esto es una profesión de riesgo, que en cuanto te coges una muleta y sale una vaca o sale un toro, por chiquito que sea, te puede hacer daño, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería una pregunta más para el público, porque nosotros los toreros estamos conscientes de que en cualquier momento nos puede hacer daño un toro o una vaca. ¿Cuál ha sido la cornada más complicada que has tenido matado? Mira, la cornada más complicada que tuve fueron 2. Una, la de Pachuca, y a los 8 días me pegaron la de Juriquilla y las 2 se me complicaron. Ninguna fue de muerte, gracias a Dios, fueron grandes, pero de muerte ni una. Se me complicaron porque me tuvieron que operar 3 veces de una y 2 de otra.
y duré un mes en caballo, porque esa fue la parte complicada. ¿Pero cómo estuvo eso de que un domingo, pero no hubo así como una toré un domingo restricción en Juriquilla, del médico? No, perdón, toré un domingo en Pachuca. Ajá. Y me pegan la cornada en Pachuca y yo toreaba el viernes en Juriquilla. Toreaba viernes, sábado y domingo. Entonces, esa semana, te estoy hablando que yo el lunes me doy de alta voluntaria, porque estaba yo ya que me quería ir del hospital de Pachuca, quería venirme a mi casa. Llego aquí al Hospital Guadalupe con los doctores para que me revisaran y me dicen, oye, no, es que te tenemos que volver a intervenir y no sé cuántas cosas. Me vuelven a intervenir y yo digo, oye, pero yo voy a torear en Juriquilla. Y pues los doctores, yo creo que no hay un doctor que te diga, no sé si puedes torear. Claro. ¿No? Pero yo quería torear, tenía muchas ganas de torear Juriquilla. Eran tres tardes, era Juriquilla, Morelia y Mérida. Bueno, era Mérida y luego Morelia. Entonces, aparte del dinero, ¿no? Que ese también es un... Claro. Es un gran hándicap para arrimarte. Y me dijeron, no puedes torear. Pues yo me monté en mi macho y toreé. Y me pegan otra jornada ese día. Entonces ahí sí, pues ya se perdió Morelia y Mérida. Y te digo, se me complicaron bastante las dos jornadas y duré un mes en cama. ¿Pero cómo se hace para andar con las carnes abiertas y otra vez vestido de luces? Pues es amor a tu profesión, amor a también a veces a que vean que no te duelen las jornadas, ¿no? Y yo creo que son pruebas que te pone Dios, que te pone la vida, que te pone tu profesión, que al final si echas para adelante, pues te premia, ¿no? Y en mi caso me tocó cornada, pero yo lo tomo como una prueba superada. Hablas de premios que da la vida y también hablas de pruebas que ponen la vida. ¿Cuáles han sido las pruebas más complicadas, Matador? ¿Qué te ha puesto la vida? Mira, una prueba, bueno, las cornadas. Otra prueba fue el dejar todo, el irme para España y los momentos, ¿no? El después de mi fracaso en Madrid, que yo lo tomo como un fracaso, el levantarte, yo creo que eso ha sido lo más complicado, ¿no? Porque yo me veía pues, ya estudiando. ¿Cómo fue aquella tarde de Madrid? Pues mira, no se me dieron las cosas, no salí yo preparado para esa tarde, no lo tomé como lo que era. Estaba yo con... Estaba la cabeza en otro lado, ¿no? Y salí, no salieron las cosas, no estuve mal tampoco, pero todos mis compañeros cortaron oreja y yo fui el único que no cortó oreja, entonces me pegó un gran bajón. Y llegar al hotel, levantarme y ver que la mayoría de mis amigos no estaban, que te das cuenta, ¿no? Entonces, todo eso me ayudó mucho y me costó mucho trabajo salir, pero yo creo que mis padres y ahí dos amigos me echaron la mano y pude salir, gracias a Dios. ¿Qué momento más complicado? Llegar a la habitación y que no esté nadie. O sea, no están los de los triunfos, los de los aplausos. En ese momento. Y es donde te das cuenta, ¿no? Que esto no es fácil. Porque llega un momento en que ruedan las cosas, estás chavo, empiezas a triunfar, empiezan a llegar muchas cosas y piensas que es fácil, ¿no? Y dices, yo ya soy Juan Camaney y yo ya toreo así de bien porque soy quien soy y nada, ¿no? Llega el toro y te pone en tu lugar. Algunos los pone con cornadas, a mí me puso con un fracaso y le doy gracias a Dios que lo puso en un momento, yo creo que oportuno, ¿no? Y así fue y bueno, ahorita ahí vamos echándole ganas. Aunque creo que, pues en tu caso sí pega más eso porque te dieron una cornada y la cornada no te detuvo. Sí. Sí. Bueno, en mi me caso, refiero a esa historia que acabamos de totalmente hablar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque como dicen que de las cornadas sale uno más fuerte, ¿no? Y aparte lo llevas, sabes perfectamente, estás mentalizado a que te pueden cornar en cualquier momento, ¿no? Y a un fracaso, ¿quién se mentaliza? Nadie, ¿no? Nadie. No piensas, nadie. Aparte era una tarde importantísima y no se me dieron las cosas y la verdad que me afectó bastante. Aparte ese tipo de cornadas, bueno, las físicas se cosen con un hilo plástico. No, y toreando se quita, ¿no? Llegas, cuajas una vaca, cuajas un toro a puerta cerrada y no te acuerdas nunca de la cornada. Pero las cornadas del alma, esas... Las del fracaso, esas te acuerdas siempre. Mejor que coserlas con hilillos de ilusión otra vez. Otra vez, y el prepararte y el ver que estás otra vez anunciado, ver que las empresas siguen apostando por ti, yo creo que eso es lo que te vuelve a ilusionar, ¿no? ¿Qué fue lo que te sacó de ese momento después de Madrid? No me acuerdo. Ahorita en este momento no me acuerdo porque... No me acuerdo, pero... Me apoyaron mucho, te digo, me contrataron, me acuerdo de una corrida en Huamantla fue, y luego una corrida en Zacatecas que corté tres orejas, entonces todo, ¿no? Los triunfos, los pequeños triunfos, no pequeños, ¿no? Porque al final son triunfos para mí, son grandes triunfos y cuajar toros, ¿no? Y ver que puede ser alguien, pero que te tienes que preparar, ¿no? Alternativa francesa. Sí. Una gran alternativa. Muy bonita, después de quedar de novillero triunfador de Madrid. Yo tengo una gran amistad con el matador Sebastián Castella, uh-huh. Le estoy muy agradecido, tuvo grandes detalles, él se ofrece a darme la alternativa y me la dan Ponce en Nimes. Soñada. Fíjate, en una plaza como es el Coliseo de Nimes, es una alternativa soñada. Creo que hay pocas cosas, bueno, seguramente hay muchas que
que sigue soñando como torero, como persona, como profesional. Yo creo que el día que dejes de soñar. Pero muy afortunado, ¿no? Yo, totalmente. Me considero un hombre afortunado, ¿no? Nacer en una familia taurina y luego las oportunidades que me dio la vida hablando del toro y lo que soy ahorita, le estoy muy agradecido a Dios, ¿no? No me arrepiento de nada ni de las decisiones que tomé y yo creo que hasta ahorita todo ha salido bien. Matador, ¿y qué opinión merece de tu parte esa gente que no valora o esa gente que no es partidaria de la fiesta de los toros, que también seguramente nos estarán viendo? No, si no les gusta, pues oye, yo, a mí no me gusta el ballet, a mí no me gusta el teatro y no me meto con nadie, ¿no? Este es un país libre y respeto lo que tenga que ser, pero opinión hacia esas personas, nada. Hay sueños por cumplir, hay historias que contar y las seguiremos contando en otra ocasión en el patio de mi casa, que es tu casa, Matador. Muchas Te agradezco gracias. Mucho por estar aquí. Es interiorizar, es conocerte un poquito más, que te hemos conocido toreando y con un temple extraordinario. Gracias. Quienes somos partidarios de eso, que por cierto, ¿cómo se consigue ese temple? No sé, me lo han preguntado muchas veces, pero no lo sé, yo creo que... ¿Cómo se para un animal de tantos kilos con...? No lo sé, si lo supiera lo diría. Bueno, no, o tal no, vez no lo diría para quedármelo yo, pero no lo sé, yo creo que es un don que Dios me dio y que hay que seguirlo puliendo. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Estamos. Estás muy bien.